Titanic. Londres, abril 9 de 1912. Niñas, silencio. Despertarás a todos. Fue una pesadilla. Basta ya de pesadillas. Deberás continuar tu camino antes del desayuno. ¡Anímate, niña! No te contratarán con ese aspecto. Escribí esta nota. Le dije a tu madre que haría lo que pudiera y ya lo hice. Date el sombrero sobre la cara. Tu jeta ha salido en los periódicos. Puedes decirles la verdad o Dios sabe lo que pasará y Dios odia la mentira. Así que cierra la boca. ¿Me oíste? Mantén la boca cerrada. ¡Deprisa! ¡Anda! ¿Hablar? Oh, Lorraine, por supuesto que puede hablar. ¿Me dejarás comer dulces? Lorraine, estás comiendo demasiados dulces. Su padre no le niega nada. ¿Pintarás conmigo y me leerás historias? Claro que no hará, ¿verdad, Alice? Sí, señora. ¿Trevor tiene una de sus más famosas sonrisas para Alice? Nuestra nada nos abandonó. Bueno, no tanto, pero nos dejó en medio de un viaje. Necesitamos un reemplazo rápido. ¡Saldremos en un gran barco! Así es, querida. Mañana saldremos en un barco a Nueva York. ¿Quieres que Alice venga con nosotros? No lo sé. Ah, por supuesto que sí. ¿Y qué hay de ti, Trevor? ¿Te gusta Alice? ¿Mm? Tal vez debes cargarlo. Que se acostumbre a ti antes de que zarpemos. Sostener su cabeza. La nota decía que tenías experiencia con bebés. Eso es indispensable. Oh, sí, señora. Tengo gran experiencia. Amo a los niños. Estoy nerviosa. Eso es todo. No tienes por qué estar nerviosa. Nosotros somos personas comunes. Lo más importante es que les des a los niños cuidados amorosos. Por Dios santo. Eres una chica con mucha suerte. Navegaremos en el Titanic. White Star Dock, Southampton. Bueno, señor, yo conozco a algunos. Algunos vienen de aquí, de Southampton.
Pero esos 900 jamás han navegado juntos, así que de ahí la confusión. Pero aún así, son los hombres más orgullosos que... ¿Con que sean útiles en este barco? También, capitán. Que le sirvan a usted. Gracias, señor Lowe. Siempre hay un poco de aprensión al iniciar un viaje, pero yo tengo gran fe en todos mis oficiales, incluyéndolo a usted. Gracias. Ahora tengo que enfrentar lo más peligroso del viaje. Hablo de todos esos reporteros. Aquí tenemos la más grande estructura del mundo. Un superbarco, diría yo. Son 11 pisos y un radio de 5 calles. Por su tamaño debe ser más lento que Lusitania. ¿En Lusitania tiene biblioteca? ¿Tiene piscina? ¿Baño turco? Ofrecemos lujo, un colosal escaparate. Y puedo asegurarles que este barco le ganará a Lusitania cualquier competencia. ¿Es esta su visión o la de los dueños? Con toda justicia para J.P. Morgan, les recuerdo que mi padre fundó la línea Estrella Blanca. Y ahora yo como gerente general intento llevarlos al siglo XX. Ah, aquí está. Nuestro capitán Smith, ¿es cierto que se retirará después de este viaje? Es cierto. ¿Escribirá un libro sobre sus aventuras? Sería un libro muy corto. Me temo que no he tenido muchas aventuras. ¿No ha tenido algunos accidentes? Pues verá, ha habido inviernos duros y tormentas y neblinas, pero ninguna aventura de la que valga la pena escribir. Nada que pueda ser contado por la posteridad. Temo que he disfrutado los viajes sin vicisitudes. ¿Como en el que se embarcó, señor? Exacto. Los barcos ahora se construyen de un modo que los desastres son improbables. Mi trabajo es... menos riesgoso. Excelente. Gracias. Les mostraré el comedor. Vengan conmigo. Para su información, almacenamos 13.000 kilos de carne fresca, 10.000 kilos de pescado fresco, algunos kilos de mermeladas y jamón. Y, por supuesto, muchos litros de vinos finos. Coñac, un momento, ¿sí? Sí, miren esto, 1870. Muy bueno. Gracias. Y tenemos, ahí no, dos sillas en una rampa privada allá afuera. Ah, deberían ser verde oscuro. Serán repintadas antes de salir, se los aseguro. Cuidamos todos los detalles. ¿Y botes salvavidas? Estamos dentro de los estatutos del Tratado Británico. Pero, caballeros, tenemos el más grande, más hermoso y, técnicamente, más perfecto barco de la historia de la humanidad. No necesitaremos salvavidas. Gracias por su atención y ahora el primer oficial Murdoch les dará un paseo por el puente. Buenos días. Buen día. Por aquí, caballeros. ¿Tienes problemas? Nada serio, señor. Brinden conmigo, amigo. Trabajé para esto. Trabajé y ahorré. Adiós a la bella Inglaterra. Viajaré a las cataratas del Niágara, en Norteamérica. ¿Ya lo viste? ¿A quién? Al Titanic. El barco más grande del mundo está justo de aquel lado. ¿Ah? Mira esto. Este es... mi boleto hacia una nueva vida, ¿eh? Se acabó el carbón para Merriam Bigley. ¡Ah! ¡América! En el barco más grande que jamás había soñado, imagina, Merriam Dickey navegando con las personas más ricas del mundo. Eso sí es cierto. El propio John Jacob Astor navegará en ese barco. Es un hecho. Cuánto dinero y joyas a bordo, pinturas invaluables,
Un ladrón encontraría ahí una mina. ¿Has visto una tiara de diamantes? Claro que no la he visto. El truco estaría en sacar el botín del barco. Collares de perlas. Ah, sí, señor. Un ladrón podría sacar gran provecho. Se me acabó la diversión. Tengo que dormir. Oiga, le debo un... No. Solo la tiara. Debes cuidarte. Este. Merriam Dickey en el mismo barco que John Jacob Astor. Irónico, ¿no, amigo? Salud por el Titanic. Sí, gracias. Padre, a donde vaya a dirigirme cruzando el mar. Vamos, Dickey. No puedes quedarte a dormir aquí. Mi hermano me dará trabajo. Será una nueva vida para Merriam Dickey. Despierta. Te llevaré a tu casa de huésped. ¿De qué? ¿De qué? Todo esto gracias a usted, señor Dickey. Tal vez sea yo el que se despida de Inglaterra. Abril 10 de 1912. Zarpa el Titanic. Nigel. Sí, señor. Baja el equipaje. Sí, señor. Arrepiéntanse de su debilidad. Arrepiéntanse o todos morirán, pecadores. Arrepiéntanse de su debilidad. He oído gemidos y llantos y lamentos. Se hundirán en las aguas oscuras y jamás serán oídos. Señora Paradine. Isabela. Ambos viajaremos en el Titanic. Debe ser la fortuna. No creo en la fortuna, señor Park. Por favor, disculpe. La muerte lo cubrirá todo. Arrepiéntanse o caerán en el profundo océano como rocas. Sí, señorita. ¿Lubisgen? ¿Lubisgen? Una hermosa jovencita que viaja sola. No, es una cristiana y viaja con el grupo. Mi esposo es Black Billy Jack y es tan fuerte que podrá con usted y con unos cuantos más si no nos deja pasar por nuestra religión. No somos bobas. Oye, Clorinda, yo soy herrero, señor. Por eso soy muy fuerte, pero eso no importa. Disculpe, busco los cuartos de los hombres. Ah, miren lo que nos ha traído el gato. Creo que no me has dicho tu nombre. Merriam Dickey. Dickey, dijiste. Bien, señor Dickey, supongo que no está viajando con estos cristianos. No, viajo solo. Pues, entonces adelante. Ya luego te buscaré. Señorita Ludvigsen, si toma este camino, un empleado decorador les dará su camarote, señor y señora Jack, con todos los pequeños Jack. Me dijeron que habrá noches con neblina, pero que los cielos estarán claros. Oh, señor Park. Henry, gusto en verte. Lo mismo digo, señor. Verá muchos rostros familiares. Muchos de los de siempre se unieron a nosotros, señor. El señor Wynne Park, cruzando el corredor, un caballero. He cruzado el Atlántico 6 veces con él, hombre generoso. Usted me comprende. Voy a pedirle otro camarote. Señora Paradine, este es exquisito. Cada detalle está... Vea si puede arreglarlo. Señora Paradine, todo está totalmente ocupado. Es imposible, no me quedaré aquí. Por favor, cualquier habitación que esté lejos de esta. Sí, por supuesto.
Señora Faraday. Disculpen. Oh, pobre querida. Escuchamos que estaba en Londres. Oh, pobre querida tía Grace, qué triste para usted su fallecimiento. Tomé las cosas en mis propias manos en cuanto supe que viajaría con nosotros. Puede comer en nuestra mesa, por supuesto. Gracias. Y no habrá un momento en que esté sola. Y mi nietecita Lulu le hará comer.